Y ahora vamos a pasar a Gracias. otra Marta, una gallega que reside en Valencia, Marta Villarino. Hola Marta, buenas tardes. No Ahora, sé si hola, ¿qué tiene tal? el ¿Ahora sí? audio. ¿Me oís? Ahora ¿Me ya sí te oís? escucho. Ah, vale, perfecto. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenida a esta sesión. Marta Villarino es responsable de felicidad en el trabajo y medio ambiente de Bigón, España, una empresa pequeñita que ahora ya nos contará, de 50 y pico personas aproximadamente. Ha sido responsable del lanzamiento de la Fundación Hospital Optimista, que actualmente dirige y ha consolidado los premios del mismo nombre. Anteriormente ha trabajado en Medtronic, Physio Control, Stryker, donde ejerció como responsable de ventas, y en Renault, compañía en la que fue responsable de publicidad, relaciones laborales y de medio ambiente y calidad. Esta mañana, cuando estaba repasando vuestro, esto es uno de los premios de Empresa Saludable, enhorabuena. Gracias. La verdad es que me encantaba volver a repasar el contenido de vuestra actividad. Para mí, yo lo resumiría buscando un titular. La verdad es que es como una cultura y unos valores acaban impregnando todo lo que se hace y además no puedes impedir que salten hacia el exterior. Entonces, me parece que al final, ¿para qué sirve la cultura y para qué sirven los valores? Pues para lo que nos vas a contar. Porque al final es un proceso viral, positivamente viral, antes que hablamos de COVID-19 en este caso positivo, salta de, como tú antes nos contabas, antes de empezar esta sesión, en un polígono en Valencia, y de repente empieza a extenderse, 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 y porque lo bueno en este caso contagia. Así que enhorabuena, porque creo que vuestro proyecto es precioso. La verdad es que representa lo que es el valor de la sociedad civil, da igual lo pequeño o lo grande que seas, pero si haces las cosas bien, acaban amplificándose, acaban contagiando y acaban impregnando todo tu ecosistema con el que te relacionas y eso realmente enriquece toda a la sociedad. Así que, pues nada más, te cedo la palabra, tenemos tiempo. Voy a mostrar mi pantalla, a ver si la veis. Y invito a todo el mundo a que atienda porque es un proyecto precioso. Te cedo la palabra, No sé Marta. si estáis mostrar pantalla. La A vemos. ver. ¿La La vemos veis? La perfectamente, sí. vemos. Ah, vale, perfecto. Es que yo no la veo, entonces ese es el. Vale, ahora sí la veo. Entonces, bueno, antes de nada, buenas tardes y muchísimas gracias por esta oportunidad. Como bien decís, pues intentamos contagiar y bueno, voy a ver si soy capaz con esta pequeña presentación de daros unas pinceladas sobre lo que es Bigón y lo que hacemos aquí desde el polígono Fuente del Jarro, ¿vale? Bueno, pues Bigón España, pues somos una pequeña empresa, tenemos 51 empleados, como decíamos, fabricamos material médico y quirúrgico de alto valor añadido que suministramos a todos los hospitales. Nuestra característica fundamental es que somos una empresa optimista y como empresa optimista estamos en un edificio optimista. Que es el primer edificio optimista que existe en España y al que, bueno, aprovecho la ocasión para invitar a todos los asistentes a cuando las circunstancias mejoren, pues que vengan a visitarnos, como estábamos haciendo hasta el mes de marzo. Recibimos infinidad de universidades, colegios y toda la gente que se quiera acercar porque nuestro espíritu está a contagiar lo que nosotros hacemos. Así que bueno, no es más que volver a invitar a toda esta gente y a todos los que estáis viéndome en este momento a que vengáis a pasar una jornada con nosotros. Nuestros principios, bueno, me gustaría deciros que no somos una gran multinacional, sino que somos una empresa pequeña que nos ocupamos, como os decía, de fabricar y distribuir material médico quirúrgico, que tenemos cinco grupos de interés a los que nos dirigimos y que promovemos la felicidad en el trabajo. No hay más que ver cuál es mi puesto, responsable de felicidad en el trabajo, que duda cabe que la mitad del tiempo, cuando digo a qué me dedico, tengo que estar explicando qué es lo que hago, ¿no? Somos una empresa que no nos conformamos, que queremos generar y contagiar sonrisas, no es más allá de nuestro trabajo, por eso desde hace ya 3 años tenemos una fundación y hace más de 5 años que nos ocupamos de generar sonrisas en los hospitales y sobre todo en generar buenos entornos de trabajo también y contagiarlos en los hospitales. Esto que ahora el COVID
nos ha puesto en primera línea lo que llevamos 5 años diciendo, la necesidad que tienen nuestros profesionales sanitarios de desarrollar su trabajo en entornos más saludables, porque hay que cuidar a los que nos cuidan. Ahora todos nos damos cuenta de la importancia de ellos por la actualidad en la que vivimos y realmente nosotros llevamos poniendo el foco ya 5 años y estamos muy orgullosos de que gracias a nuestra contribución en estos momentos pues tengan, en estos momentos se valore más todas las acciones que llevamos haciendo con ellos desde hace ya estos años. No hacemos ningún tipo de ingeniería fiscal, esto nos parece importante comunicarlo en nuestras redes sociales y al mundo, pues que somos una empresa que cotizamos en España y nuestra sede central está en Francia y cotiza y paga sus impuestos en Francia. No somos hipócritas, también nos gusta decirlo, porque nosotros, todos nuestros, no todos, pero gran parte de nuestros productos están fabricados con plástico. El plástico no estamos en nuestro mejor momento con el plástico, pero bueno, nuestro plástico en estos momentos es un plástico necesario para salvar vidas y estamos trabajando en otros tipos de componente que pueda erradicar el plástico de los mismos, pero mientras tanto, pues seguimos fabricando y fabricando con plástico. Luego también nos parece importante comunicar que nuestros delegados comerciales no son relaciones públicas, sino que son unos expertos y técnicos en todos los procesos que tienen que ver con nuestros clientes y con tipos de terapias. No miramos el DNI, nosotros somos una empresa, como decimos, pequeña, 50 y pocos empleados, somos el 50% hombres, 50% mujeres. No miramos la edad, tenemos que decir que nosotros nuestros procesos de selección contratamos talento, con lo cual nuestras últimas incorporaciones han tenido 50 y muchos años. Quiere decir que si la persona que opta al puesto pues tiene una edad, una raza, una religión completamente diferente, creemos que eso nos enriquecerá, por lo tanto, por eso somos tan diversos. No tenemos miedo al cambio, tengo que deciros que somos una empresa en una evolución constante. Es complicado incluso para los que estamos dentro seguirnos a nosotros mismos. Hay un cambio, lo hacemos, lo asimilamos, lo hablamos entre nosotros, somos muy ágiles. Como os decía antes, no vendemos solo productos, sino que también tenemos un propósito y con nuestra fundación todos los empleados estamos implicados en llevar más allá todo lo que nosotros sentimos como una organización y comunicarlo y hemos decidido que sea en la Fundación Hospital Optimista en ayudar a los hospitales. No nos gusta perder el tiempo, por eso os hablaba también de lo ágiles que somos y bueno, y de que nosotros producimos, igual que cotizamos y pagamos nuestros impuestos en Europa, producimos el 90% de nuestros componentes son productos europeos. Valores, importante, como os decía antes, somos una empresa optimista, estamos en un edificio optimista y bueno, el optimismo no podía faltar en nosotros. También nosotros somos una empresa que fomenta el amor. Parece que leer que los valores de una empresa es el amor, nos parecía valiente ponerlo y creemos que eso es así. El aprendizaje continuo es otro de nuestros valores, lo que nos gusta aprender y compartir y luego que somos una empresa auténtica, ¿no? Pues que tenemos mucha emoción y eso se vive en cuanto se nos conoce un poco. Conciliación y flexibilidad en el trabajo. Bueno, a mí me gusta nosotros contar aquí que la conciliación es la conciliar la vida personal y profesional es un reto muy importante que os voy a contar de lo que estamos viviendo en estos momentos. Nosotros tenemos mucha experiencia en flexibilidad y en conciliación, incluso en teletrabajo tenemos alguna persona que está en teletrabajo desde hace más de 20 años. Nosotros cuando ha surgido todo el tema todo el tema de la pandemia ya nos confinamos 3 días antes porque desde hace años toda la plantilla tenemos ordenadores portátiles, conexión a internet, teléfonos móviles, todas nuestras herramientas informáticas podemos conectarnos tanto desde casa
como desde cualquier otro lugar, porque aquí hay personas, tenemos personas que necesitan, que tienen problemas familiares, que conllevan hospitalización de familiares de largas estancias y se conectan en el lugar en el lugar que necesitan ese día. Y entonces, igual que tenemos una flexibilidad de la jornada increíble, es decir, que nosotros todo el mundo puede llevar a sus hijos al colegio, todo el mundo puede cortar de trabajar a una cierta hora y conectarse más tarde. Y bueno, pues son sellos que en estos tiempos de pandemia parece que son como súper modernos y nosotros es algo que llevamos haciendo pues desde hace muchos años. También tenemos una parte muy importante, yo quería compartirla con vosotros, pues es nuestra parte de promoción de la salud. Hace tiempo que, bueno, Medidas FR os iba a decir que nosotros somos empresa familiarmente responsable desde hace casi, vamos a hacer este año 10 años siendo empresa familiarmente responsable con nuestro sello FR y desde hace 2 años somos categoría A. Bueno, pues que hemos llegado al más alto nivel dentro de esta configuración. Trabajamos muchísimo nuestras medidas y algunas a lo largo de la, o sea, explicaros 100 medidas necesitaría mucho, mucho rato porque todas tienen mucha enjundia, ¿no? Entonces voy a pasar por algunas de las más, de las que más gustan o de las que más utilizamos, también deciros que son medidas vivas, es decir, que cada año, incluso cada medio año, analizamos las que son más utilizadas y las cambiamos si no se utilizan y recogemos sugerencias de toda la plantilla y vemos los cambios, somos muy dinámicos en este sentido. Como os decía al principio, servimos a los 5 grupos de interés, pues al hospital con nuestros productos, a las organizaciones sanitarias con nuestra fundación, al empleado con todo lo que os estoy contando, al accionista, sin duda, si no somos una empresa que damos beneficios, pues no podríamos seguir adelante. Y también al planeta. También como responsable de medio ambiente os diré que, bueno, pues que sí que tenemos estamos focalizados en nuestras emisiones, en nuestros vertidos, en nuestro ruido, en nuestras certificaciones, además de consumimos energía solar. ¿Qué os diré? Hemos eliminado el cristal, hemos eliminado el plástico de nuestro edificio, no existe ningún excepto de nuestros productos, como os decía antes. Bueno, ponemos mucho foco en devolver al planeta todo aquello que consumimos de nuestras emisiones. En fin, ahí estamos trabajando también duro en este tema. Os voy a explicar el tema de Healthy Body, que es la parte de salud que hacemos con nuestro programa de Cuídate y Cuida el Planeta. Pues nosotros hemos promovido un estilo de vida saludable entre nuestros empleados desde hace ya mucho tiempo, en el que les venimos formando sobre a los hábitos alimenticios correctos. Hacemos un estudio de sueño, todo el mundo tiene un reloj en el que hacemos un estudio de la calidad del sueño de cada uno, tenemos nuestros test de intolerancia, medimos los parámetros corporales, tenemos un preparador físico con el que nos entrevistamos una vez al mes y nos va moviendo, pues cambiando nuestro plan de salud y nuestro entrenamiento. Deciros que en pandemia hemos conseguido entrenarnos 3 veces por semana, toda la plantilla, todos los que podían en ese horario, lo hemos hecho juntos y los que no, pues nuestro entrenador pues nos mandaba los ejercicios que teníamos que hacer y demás. No solo hacemos eso, sino que también hacemos el tema de la compra ecológica, pues proponemos un proveedor local aquí cerca en la Huerta Valenciana que nos propone la cesta de la semana, lleva la huerta a la oficina. Y allí, bueno, pues cada uno nos hace más sencillo el acceder a este tipo de productos. Aparte de tener todas las medidas de prevención de riesgos, nuestros estudios corporales de nuestra postura y demás, tenemos sillas ergonómicas, sillas en equilibrio, y bueno, y todo el material, todos tenemos, me veréis en ocasiones que miro hacia los lados, tenemos nuestras dobles pantallas, tenemos nuestros ratones verticales. Reposapiés, bueno, pues todo lo que me imagino que muchas de las empresas que me estáis escuchando también tenéis. También hacemos en Healthy Mind, nosotros creemos que una parte no solo hay que entrenar el cuerpo, sino que también hay que entrenar la mente. Entonces, pues llevamos a cabo
talleres de mindfulness desde hace mucho tiempo. Hemos hecho incluso cursos de mindfulness todos juntos los lunes por la mañana. Pues hacíamos 1 hora y media de meditación, hacemos cursos específicos, meditación para la compasión, por ejemplo. Todos los managers hemos hecho un máster de coaching. Existen tiempos, aunque tenemos jornada flexible, como os decía, hay puestos como son los puestos de almacén y algunos puestos de recepción que necesitan un horario de atención al público y hay unas pausas en las que si unas pausas para comer. Esas pausas, si las dedicas también a meditar, pues la empresa te regala más tiempo para que tú medites y para que tengas tu mente más saludable y descansada. Hacemos coaching con caballos y luego pues hay una medida FR que es lo de los cafés con Marta, que bueno, pues que son cafés, en estos momentos no son cafés físicos, sino que son cafés virtuales, pues en las que yo recibo invitaciones por parte de todos mis compañeros en las que pues hablamos de una manera informal y tenemos a lo largo del año un montón de veces en las que pues tratamos los temas de interés de tanto en lo personal y yo intento pues recoger las inquietudes de cada uno de mis compañeros y hacerles la vida pues eso un poco más feliz en lo que yo pueda. También, bueno, tenemos, aparte de esto de fichas de puestos de trabajo, donde tenemos especificados nuestras responsabilidades, de lo que nos ocupamos, cómo contribuimos a cada uno de nuestros grupos de interés, eso, cómo cada uno quiere contribuir a nuestra fundación. Hacemos entrevistas de evaluación anual, semestral, incluso quincenal. Recibimos feedback constante de nuestros colaboradores. Tenemos una encuesta de clima interno, encuestas también de dirección por misiones de la cátedra de la UIC de Barcelona. Hacemos la encuesta Giro de diagnóstico de factores psicosociales y organizaciones saludables también anualmente con la UGI de Universidad Jaume I de Castellón. Disponemos de una app de gratitud en la que reconocemos las actuaciones que hacen nuestros compañeros y nos damos medallas para agradecer esas buenas prácticas en el trabajo y en lo personal también. Deciros que las personas que reciben más medallas a lo largo del año reciben un premio al final del año y la persona más agradecida, la que da más medallas, también recibe otro premio. Pensábamos que hacer un premio económico desvirtuaba dar las gracias y hemos decidido dar un premio económico, pero no para ti, sino para que compartas con los demás. En este momento, hace unos momentos hemos estado haciendo un recuento de medallas y ya sabemos más o menos quién va a terminar el año con ese top de medallas recibidas o medallas entregadas y será para ellos, ellas, estas personas donarán su premio a una ONG. Que recibiremos, bueno, cuando los tiempos de COVID nos lo permitan, en nuestras instalaciones haremos una entrega de ese dinero que han ganado para ellos. Y hacemos una gestión de competencias, hacemos una gestión por competencias, por misiones participadas, entre todos los colaboradores. También tenemos, bueno, planes de formación, detectamos carencias en nuestra plantilla y hacemos pues todo tipo de formaciones en este sentido. En el tema de la flexibilidad laboral, como os comentaba antes, en estos momentos el 93% de la plantilla está en teletrabajo. El día del cumpleaños es una medida novedosa. El día del cumpleaños nadie trabaja. Si ese día tu cumpleaños ha caído en un fin de semana, pues ese día lo pasas al día inmediatamente anterior o posterior, en el que me tienes que mandar una foto en el que estás dedicándote tienes que estar dedicando el día no a hacer labores administrativas ni mucho menos, sino que tienes que estar dedicado del día a ti mismo. Deciros dramas para madres que me estáis escuchando del primer día del colegio que no podíamos llevar a nuestros hijos. Bueno, tenemos 2 horas libres para disfrutar de ese momento. Políticas de desconexión digital en el que nosotros a partir de las 6 de la tarde no recibimos ningún email y ninguna comunicación por parte de ninguna persona.
estamos completamente en desconexión digital. La app que tenemos, una app para fichar ahora en cumplimiento legislativo, fichamos desde cualquier lugar también. Antes, cuando necesitábamos acudir a la oficina y teníamos algún problema de logística familiar, no hay ningún problema en acudir a la oficina con cualquiera de nuestros hijos. Tenemos licencias retribuidas también para lo que es el cuidado de hijos. Luego nos hemos ido dando cuenta que los hijos crecen, ya no nos necesitan y necesitamos esas licencias para cuidar a los mayores. E incluso hemos detectado pues, que hay mucha gente que no tiene mayores a cargo ni hijos, pero sí que tiene mascotas y hemos equiparado el tema de las mascotas a nuestra familia. Entonces, disponemos de las mismas licencias para cuidar a nuestros amigos peludos en casa o si tienen una operación o si tienen un problema de salud para ocuparnos de ellos como si fueran nuestros hijos o nuestros mayores. Creemos en la redistribución de los salarios de una manera equitativa para que todo el mundo tenga derecho a una buena retribución, a una buena casa. Y bueno, como os decía antes, el tema de los horarios flexibles para nosotros es fundamental que podamos compaginar nuestra vida personal y laboral. Por lo tanto, toda la gente pues, adapta la jornada a sus necesidades. Nuestras políticas y medidas de igualdad, bueno, tenemos un plan de igualdad y estamos evaluando constantemente este plan de igualdad para que no se haga ninguna desviación ni por razón de sexo, ni creencia, ni edad y bueno, y que seamos una empresa modelo en este sentido. Nuestros procesos de selección o onboarding, como dicen ahora, bueno, pues nosotros hacemos unos procesos de selección, como os decía también al principio, no contratamos edad, contratamos talento. Entonces, bueno, pues hacemos procesos de selección específicos dependiendo del puesto de trabajo que necesitemos. Son jornadas completas con nosotros en las que toda la empresa evalúa a la persona que va a entrar, pasa por todos los departamentos, jugamos, hacemos pruebas que os digo que nadie se queda, nadie, aunque no seas el seleccionado, recibimos una cantidad de mensajes de gratitud diciéndonos que han pasado un día con nosotros absolutamente maravilloso y eso es lo que queremos, que no nos olviden. Somos totalmente transparentes, es decir, recibimos información yo en mis cafés con mis colaboradores. Les pregunto constantemente, ¿recibes la información suficiente? Me dicen que reciben incluso información de más. Hacemos una reunión mensual en la que nuestro gerente nos habla de todos los departamentos. No es una información al uso en la que se hable de lo que vendemos, lo que tenemos en stock. No, vamos mucho más allá. Contamos absolutamente todos los recovecos de la empresa para que nadie tenga ninguna duda. Tenemos accesos, como os decía, esto en pandemia nos ha llevado a darnos incluso medallas, de decir, oye, qué bien que podemos acceder absolutamente a todas nuestras herramientas informáticas, a todas nuestras bases de datos, sin estar en la oficina. Y entonces esto, pues para nosotros es una manera estupenda de poder trabajar desde cualquier lugar y llevar nuestra filosofía de vida así a cualquier parte de donde lo necesitemos. Deciros también que nuestra empresa, la estructura es muy plana, no tenemos posibilidad digamos que no hay que digas, pues voy a optar a un superpuesto, es que hay muy pocos puestos clave, digamos. Pero gracias a que en nuestros puestos se enriquecen hacia los lados, ¿no? Nosotros decimos que igual que hacemos trabajamos en proyectos jerárquicos, también trabajamos en proyectos redárquicos, es decir, en transversal entre todas las áreas de la compañía. Y bueno, últimamente, pues ahí hemos tenido un taller muy interesante de job crafting con Belén Varela, que es una vieja conocida de nuestra instala, no vieja, sino una conocida de nuestra organización maravillosa, que nos ha enseñado cómo hacer tu taller, o sea, tu trabajo más enriquecedor. Y nosotros cada año en nuestras entrevistas con nuestros managers, pues sí que les comunicamos qué nos gustaría hacer, qué nos gustaría
qué parte de la empresa no conozco y me gustaría conocer, y de esa manera conseguimos que, pues eso, que nuestro trabajo pues sea más apasionante, ya que tenemos que estar gran parte del día dedicados a él. Marta, un Y minuto. bueno, ahí estoy, Cobel, gracias. Digo, pues nada, y eso todo. Que deciros que ahí os dejo mis datos de contacto por si alguno de vosotros quiere conocer más acerca de Bigón y poco más. Y muchas gracias por la oportunidad que me habéis dado. Espero no haber sido demasiado, haberos contado demasiadas cosas en tan poco tiempo, pero bueno, he intentado abreviar. Gracias. Muchísimas gracias, Marta. Para mí esta mañana cuando estaba viendo vuestra toda la información acerca de vosotros, me ha encantado que habéis pasado de la oficina optimista a la Fundación Hospital Optimista, que es lo Sí. que me refería como la cultura al final acaba impregnando y contagiando más allá de las fronteras de la empresa. Tengo dos preguntas de Cristina Muñoz. La primera se refiere a que si los principios y valores que has mostrado durante todo este proyecto en el trabajo son de vuestra empresa, de España, o a nivel global os habéis establecido para todo el grupo y cómo relacionáis con vuestra central. Luego tengo otra de Cristina. Somos un caso atípico. Esto solo pasa en España. Cuando vamos a las reuniones en Francia y lo contamos, pues ahí sí que os digo que la parte del accionista están muy contentos porque nos va muy bien. Y cuando le contamos esto, realmente no hemos sido capaces de contagiarles lo que hacemos en España. A eso es un poquito la espinita que tenemos, que lo contamos y nos dicen que, bueno, que esta gente, estos de España, pues eso. Pero no, Su solo producto estoy en es España. Exacto. No lo su consigo vender en interno. Que os digo, no consigo venderlo en interno. Es así. es un proyecto valenciano hecho por una gallega. Bueno, no, hecho por un es por un francés el que ha iniciado ese, el gerente, y yo soy la que le apoyo, evidentemente, es mi jefe, pero la idea y de dónde surge todo esto es de la dirección. Fue él en su crisis de sus 40 años que empezó a pensar que quería dejar un mundo diferente del que estaba y embarcó a toda la organización. Entonces, bueno, pero fue él el que notó ese de ya he llegado aquí y ahora qué. Y el ahora qué dijo, pues mira, pues voy a llegar más allá y ha sido él, ¿eh? Los demás nos hemos enamorado del proyecto y hemos seguido adelante, exacto. Pero es él el que nos guía, sí. Un buen caso de liderazgo Sí, desde personal. luego. Sí. Tengo otra pregunta más concreta. Habla de las sillas en equilibrio, de las que has Sí, explicado. tengo Me aquí parece que una, hay os lo puedo enseñar. A yo, ver, etcétera, etcétera. esperad un Del apoyo. segundo. A ver. A ver, no sé si se ve. Es una silla. Se llama Decem. Decem es de un inventor. Ahora os cuento porque a ver si no me mato, si me siento y no me mato. Vale, ahí está. Bueno, que es de un inventor murciano, que un chico joven que es fisioterapeuta ha inventado esta silla, que es una silla que está en equilibrio más que la bola de fútbol. Y que, bueno, para todo aquel que quiera solo mantenerte en equilibrio, según él, gastas 400 calorías más, solo estar en equilibrio. También os digo que hay que pasar de menos a más, o sea, cada día no pases de 0 a 100, porque si no, acabas muerto. O sea, cada un día una media hora, al día siguiente 32 minutos y poquito a poco, ¿eh? Yo la tengo, voy intercambiando con la silla normal, porque si no me deja muerta, mata. Muerta, mata. Pero vamos, que es muy interesante. Sí, hemos comprado una silla para cada uno de nuestros colaboradores, y ahora todo el mundo la tiene en su casa porque los que han querido dejarla en la oficina, ahora ya no estamos en la oficina, pero sí, tenemos cada uno nuestra silla en equilibrio. La última pregunta, y en este caso, porque creo que ya no tenemos más preguntas en el chat. Desde el punto de vista de negocio, este año 2020 es muy raro, Sí, pero sí. vuestra relación con el negocio es positiva, es decir, todo esto además ayuda a mejorar los resultados de negocio. A ver, yo creo que un empleado feliz es un empleado que lo transmite y es un empleado que vive los valores de la empresa. Yo creo que cuando una persona está satisfecha en su trabajo y va a ver a un cliente, lo comunica. Una persona que está en la oficina, que habla con un cliente, que atiende a un cliente, que vive el propósito, os tengo que contar que
En pandemia nosotros fabricamos los tubos de ventilación para pacientes bueno, con deficiencia respiratoria, por lo tanto hemos estado en primera línea en esta pandemia. No hemos conseguido, hemos tenido las fábricas a tope de turnos para conseguir fabricar todos los tubos que necesitábamos y hemos tenido que hacer un llamamiento a trabajar en el almacén. Yo he descubierto una pasión, os tengo que decir que me he pasado las tardes hasta las 12 de la noche haciendo paquetes y he descubierto una pasión que es hacer paquetes, que no lo conocía. No conocía tanto el trabajo de mis compañeros, hay una medida que es ponte en mi lugar, pero yo no había trabajado nunca en el almacén. Siempre había estado en oficinas toda mi vida en mis otras compañías y demás. No solo me ha servido el trabajar en el almacén para respetar muchísimo el trabajo de manual, que no había catado nunca, sino para encontrarle más propósitos si cabe. Yo cuando decía 200 tubos de ventilación para el Ramón y Cajal, pues hacer el paquete de pensar que 200 personas mañana van a respirar mejor gracias a lo que yo estoy haciendo, yo me venía a casa muerta, pero encantada de haber sacado, no sé, teníamos camiones que llegaban por la noche, estábamos trabajando a turnos, solo poner en WordChat, en nuestro chat interno, necesitamos 10 personas esta noche para hacer paquetes que no conseguimos dar salida, nos ha creado un vínculo y unas ganas de, no solo de salir de casa también, sino de estar juntos y de tener un... A mí me ha acercado a la situación, no he tenido ningún familiar, gracias a Dios, pues enfermo con esta patología en estos momentos, pero sí que me ha acercado a la situación de mi país y a mis compañeros. Y te puedo decir que las encuestas de clima ahora están, o sea, todos sentimos un remar para algo más superior, aunque siempre sabemos que lo que fabricamos es para salvar vidas, pero más ahora, mucho más, o sea, que nos... Pues te digo que cuando la gente y nos descubren Bigón, no nos ven en un hospital como otro proveedor más, somos otra cosa, somos otra cosa. Y luego, como os decía, no vendemos vendemos otra cosa y eso se nota por pues, nuestras cifras y luego pues tenemos un campus virtual, damos formación en la que no hablamos de nuestros productos, sino de cómo solucionar un problema, qué vías hay y entre esas vías, una de ellas pues es la nuestra evidentemente, pero hablamos de todas las posibles cosas que podemos hacer ante y esto se vive y se transmite de otra manera y yo creo que eso es nuestro punto fuerte sin duda. Bueno, comparto un comentario que recibo también por el chat de Carolina Sian que dice, muy alentador todo lo que compartes Marta, me pregunto si hay experiencias en empresas más grandes y con mayor cantidad de colaboradores como una reflexión. Pues mira, yo voy a mí la Fundación Más Familia nos invita muchas veces al foro de grandes empresas, aunque como bien habéis visto no lo somos, a que contemos nuestra experiencia en esos foros donde hay tantas responsables de personal y tanta gente que quizás pueda inspirarse en nosotros. Yo voy encantada a Madrid a contar las cosas que hacemos. Y bueno, hay empresas y lugares que hacen muchas cosas, desconozco si llegan no me han invitado todavía a ver cómo lo han llevado a cabo, entiendo que muchos dicen, es muy fácil para vosotros que sois pequeños, yo también digo, es muy fácil para vosotros que tenéis muchos medios, porque nosotros tenemos pocos medios, ¿no? Pero tenemos mucha ilusión y yo creo que si hay ganas, ilusión y conseguimos contagiar a los que mandan, ¿no? A los managers, lo que tú decías, eso, vamos, te digo que nosotros empezamos así como y ahora estamos embalados, ya cada vez tenemos más ideas y más ganas de hacer cosas. Muy bien, pues ha sido, la verdad, es una experiencia fantástica, muy inspiradora, muchísimas gracias a Marta Villarino, muchísimas gracias a Marta Serrano, estamos ya 7 minutos por encima de la hora prevista. No sé si Marta Serrano quieres hacer alguna pregunta a Marta Villarino antes de cerrar. Yo solo darle la enhorabuena porque además soy una fan, no solamente de la experiencia, que sabes que soy miembro del jurado, que evidentemente es magnífica y la conozco por los premios, sino también por el Hospital Optimista. El Hospital Optimista lo conozco desde hace muchos años, soy además buena amiga de Carmen Soler, que sí, la conocerás, patrona. Sí, sí. Claro. Y entonces realmente me parece que salir también con vuestro producto, pero también con vuestra razón de ser,
¿no? A un lugar tan necesario de optimismo como puede ser un hospital, pues realmente es de daros la enhorabuena por todo y animaros a seguir. Sois un ejemplo brillante. Muchas Vale. gracias, de verdad. Se lo voy Brillante. a transmitir a todos mis compañeros ahora. Sí, muchas gracias, de verdad. Un placer Gracias, gracias. escucharte, además. Muchas Vuelve gracias. Carolina Sian a este debate desde Argentina y nos dice que no es menos mérito ser una empresa más pequeña, sino que y que te invitaría a Argentina para que inspires a Yo Argentina. Tiene... encantada que toda mi familia gallega y mi. Mira, estoy encantada. Argentina está en mi corazón también. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Marta Serrano. Muchísimas gracias, Marta Villarino. Enhorabuena a las dos por compartir Gracias. tu conocimiento y experiencias con todos los asistentes a este evento. Agradecer nuevamente al Observatorio de Recursos Humanos y a Maite Sáenz por organizar esta semana en donde es muy inspiradora y muy necesaria. Yo creo que el tema de la salud, tanto física, mental, es uno de los grandes retos. Yo lo llamo la sostenibilidad humana porque me parece que es la gran asignatura que nos queda por ser conscientes desde el punto de vista de la sostenibilidad. Y no me quiero entretener más. Nos hemos pasado 10 minutos, pero yo creo que ha merecido la pena y veo que hay muchos asistentes aún conectados. Eso es muy buena señal, que habéis generado muchísimo interés. Pues nada más, buen día a todos. Muchísimas gracias por asistir y damos por finalizada esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Chao. Gracias. Adiós. Buen día a todos.